Good evening, everybody. Good evening. Hello, please welcome to the class. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing? ¿Cómo están? How are you today? Good. Hello. It's hello. Okay. It's okay. Okay. I'm doing good. I'm doing good because today is Thursday, the little Friday. Hoy es jueves, el pequeño viernes, right? Today is Thursday. Hola, buenas noches. Good evening, Ricardo. Glad to hear you. Excellent. Buenas noches. Good evening, Yulisa. Good evening, teacher. Welcome to the class. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, que es your second class. Si a mí me preguntan qué día me gusta más, I like Friday. Me encanta el Friday, porque tengo la esperanza del fin de semana. Y el fin de semana digo, ah, ya va a ser lunes. Así que I love Friday. Es como que me siento descansada de pensar que ya viene el descanso. Aunque también trabajo los fines de semana. Presencial, es a Salvador. Pero it's okay. Me gusta ese trabajo. I like it. So my favorite day, it's Friday. So tomorrow is my favorite day. So I'm happy. And I'm glad to have you here. Estoy muy contenta de que estén acá. Esperaría que hoy estemos todos, porque en la clase pasada me faltaban un par por ahí, ¿verdad? We were missing a couple of students, but hopefully we're going to have everyone today. ¿Ya tuvieron chance de ver un poquito la plataforma? Have you ever been on the platform? ¿Ya intentaron trabajar algo ahí? Yes. Sí, yeah. La tarea de ayer. Okay, excellent. Okay, excellent, Gerardo. Good job. Yes. Siempre tenemos que estar trabajando en la plataforma. Si pueden, la clase que vimos nada más o más de lo de la clase que vimos, okay? More than that. Porque si no, si vamos atrás, vamos a tener problemas, se van a contactar con ustedes y pues cosas que no queremos, right? Those are things we don't want. Okay. Good evening, grupo. Good evening, Manuel. Welcome to the class. Hi, teacher. Good evening. Welcome. Welcome. Hi. Thank you. Okay. So, we're going to go now with the first attendance. Vamos a ir con la primera asistencia. Okay. And then, we're going to start with the class. Dame un segundo, porque no me deja. Vamos. Give me a second. Okay. Yes and no questions and short answers, dice acá. Vocabulary, conversation. And here, we're going to work. Vamos a trabajar con el manual el día de hoy. Dame un segundito, just give me a second. Este es el grupo número 14. Yes. Today's Thursday. Okay. Let's start. Vamos a empezar. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, teacher. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present, teacher. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, teacher. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. ¿Está Fátima aún? Ok. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Ok. Gerardo Alfredo Chicas Guerra.
Present, teacher. Germán Denis Hidalgo Villatoro. ¿Está? Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here, teacher. José Osmar Campos Argueta. ¿Está José? Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present, teacher. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Present, teacher. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. Creo que se me conectó Fátima Lizeth Yanes Arriaza, ¿verdad? Teacher, sí me conecté un poquito tarde, lo siento. No, no, solo para ponerle su asistencia, asistencia le preguntaba. Ok, no hay problema. A ver, eso me falta. José Osmar y Germán Denis. I think they are the only ones. Bueno, pasan a la segunda asistencia. It's okay. Bueno, as I was telling you, we're going to work with the manual today. Vamos a trabajar con el manual el día de ahora. We have a couple of conversations. They are very important. Vamos a trabajar un poquito con las conversations that we have there. Pero primero vamos a iniciar con un vocabulary. So we have a vocabulary right there in the manual. Veo aquí que tenemos. No puedo escuchar. Me aparece desactivado el micrófono, Javier. Pero ya lo activó, ¿verdad? Sí, ya pude. Ok, excelente. Recuerden siempre darle permisos a la plataforma para poder activar el micrófono. De lo contrario, no los va a dejar escuchar. En el manual, si ya lo vieron, in the first page, we have vocabulary. So we have different vocabularies related to workplace. Vamos a tener vocabulario relacionado with the workplace. Ok, workplace es lugar de trabajo. Repeat, everybody. Workplace. Excellent. Workplace. Workplace. Por lo menos, aunque yo les vea haciéndole, yo digo que está repitiendo, ¿verdad? No puedo ser que me estén engañando si ustedes quieren aprender inglés. Right? Okay. Now, we have different vocabularies here. We have six words related to the workplace. Esta es una palabra que suele ser complicada para muchos estudiantes, pero si quieren, díganla como maintenance. Maintenance. Ok, maintenance. Pero vamos a buscarla. Les voy a enseñar una forma de buscar pronunciaciones. To look up for pronunciations. Wait a second. Maintenance. Maintenance. Bien. Si usted busca en Google pronunciation of a word, you look up for the pronunciation of a word, les va hasta mostrar cómo sería fonéticamente. A veces no es literal, así como diríamos en español, pero acá también muestra la posición de la boca al decir la palabra. Maintenance. 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 Más despacio. Maintenance. 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 Eso significa mantenimiento, right? Maintenance. So, si queremos buscar cualquier pronunciation, nos va a ayudar de esa manera. Si tienen dudas, ¿verdad? Maintenance, repeat after me. Maintenance. 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 Supervisor. 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 Engineer. 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 Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. 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 Okay, one more time. Maintenance.
Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. 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 Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Okay. Now, these words is maintenance, son las personas de mantenimiento, okay? Recuerden apagar sus micrófonos después de la presentación. Supervisor es un supervisor. Engineer, ingeniero. Floor manager es gerente de piso. Truck driver, conductor de camiones. Y secretary is a secretaria, ¿ok? Repito, mantenimiento, supervisor o supervisora, engineer, ingeniero, ingeniera, floor manager, gerente de piso, truck driver, conductor de camiones, and secretary, secretaria, ¿ok? Vamos a ordenar estas palabras que están abajo a modo de formar las palabras de arriba. Entonces, ustedes lo que van a hacer es reordenar las letras y me las mandan al chat con el número correspondiente a cada uno. For example, the number one está desordenada ahí. Ejeniren dice, pero yo sé, según mis palabras de arriba, according to my words up there, that is engineer. ¿Ok? Y lo mando acá al chat. Uno, engineer. Two, y me lo van mandando todos juntos, por favor. O sea, no me manden separado, dándole enter, 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 porque se me confunden. Sepárenlos con una pleca, con una, un punto, con un guión, whatever, ¿ok? You can use a hyphen, whatever, to separate the sentences. I mean, to separate the words, because some vocabulary words. Good job, Carla. Good job, Javier. Good job, Luis Enrique. Germán solo sería floor. Recuerde que es doble O, no R. Lo demás muy bien. Good job, Ranulfo, pero creo que me los hizo en otro orden. Me lo escribió exactamente así como aparecen en la primera parte y así en esta, ¿verdad? Con los números.
Tengamos cuidado ahí. Truck driver, no drivers. Ok, veamos. Ranulfo, what is the number two? Acá, mira, aquí estamos. Aquí, ¿cuál sería esta? A floor manager. Floor manager, yes, excellent. Oye, ¿qué quiere participar Manuel? Manuel, can you help me with number three? Secretary. Okay, secretary. Claudia Selene, can you help me? Oh, ahora sí le veo, excellent. Good. Hi. Hi. Number ¿cuál four? Número ser, perdón? Number four. Number four is truck driver. Truck driver, excellent. Number five, veamos quién lo va a decir. Como ya le funciona el audio, Ricardo Martínez. Supervisor. Supervisor. Supervisor, perdón. Yes, okay, it's okay. Supervisor. And the last one, vamos a ver. Gerardo Alfredo. Es la que practicamos, ¿verdad? Engineer. ¿La última? ¿Esa acá? Sí, yes. ¿Es engineer? Yes. ¿Estamos seguros que la number six es engineer? Este... Mira acá. No, ya... Maintenance. 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 Okay. Okay. Repitamos una vez más. Engineer. Repeat one more time. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Secretary. Secretary. Truck driver. Supervisor. Supervisor. Maintenance. Maintenance. Okay, you have vocabulary now. Otros tienen vocabulario. You have that vocabulary. No puede ser difícil de aprender. Es muy fácil. It's very easy. Now, I would like to go with a conversation that we have on page number 11. So we have a conversation there. Vamos a ir con esa conversación and we're going to practice. Siempre, denme un segundito. Always in my classes, I like to go with the pronunciation of the conversations. So for the pronunciation of the conversations, first, I'm going to read it slow, okay? Slow. I'm going to read word by word. So you know the pronunciation of each word. Pronunciación de cada palabra. Then I'm gonna go with something very important, intonation, okay? Intonation. That's the most important part, even more than pronunciation maybe. ¿Por qué? Porque nos escuchamos bien robóticos cuando hablamos inglés, you guys. Hello, my name is Carlos. What is your name? My name is Marcos. Nice to meet you, ¿verdad? Es como ustedes cuando hablan en español van donde sus compañeros y le dicen, hola, mi nombre es José. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Pedro. Mucho gusto. No hablan así, ¿verdad? O sea, se habla, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué no sé qué? No sé cuánto. Aquí, hablamos con entonación, ponemos el feeling. Es
una cosa un poco complicada poner el feeling en el segundo idioma porque a veces nos escuchamos un poco robóticos y a mí me decían que me escuchaba más alegre hablando español y más como seria hablando inglés, pero era porque estaba más pensándolo, no es porque estuviera seria, era porque estaba y así, ¿verdad? Entonces parece que uno está serio, but it's not like that. Hay que ponerle feeling, hay que hacer entonación de preguntas donde hay preguntas. So we have to go with intonation. So one more time, I'm gonna go with pronunciation first, and then I'm gonna go with intonation. So when I hear you practicing, I will like to hear the intonation as well, not only the pronunciation, intonation too, okay? Let's go with the first conversation that we're gonna do in this class. Good morning. I am Miss, eso significa señorita, Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo. Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Mr., this means señor, okay? Welcome. We are from the marketing, pero se pronuncia mejor marketing, okay? Marketing department. No. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Una clave de pronunciación que les voy a dar en este momento, les va a ayudar siempre, forever, es que esta palabrita tiene dos tipos de pronunciaciones. Cuando la que está al lado empieza con una consonante, se va a pronunciar como da. Y la que está al lado empieza con una vowel, se va a pronunciar D. ¿Ok? The marketing, the information. The marketing, the information. ¿Ok? Necesitan que repita específicamente. Lo podría repetir, teacher. The marketing, the information. Necesitan que diga una palabra en específico. Lo voy a volver a decir todo, pero necesitan una palabra en específico. Do you need one word in a specific, in specific. Hola, solo una pregunta. La pronunciación correcta es sim, no same. ¿Cuál sería? En el último diálogo de Rodrigo, correcto. Sim. Same. Same. Ah, okay. Yeah. Gracias. Same. Yes. Another one. Nobody else. Miren, a mí me parece súper gracioso esto porque cuando yo pregunto más de pronunciación, todo el mundo callado. Voy a los break rooms. La pronunciación de good, we are, en Rodrigo. Casi but, lo último. El but. Coyes, Wells. Vaya, aquí no es but, es but. ¿Verdad? But. Colleagues. Colleagues. Colleagues, yes. Colleagues. But we are colleagues. But we are colleagues. ¿Me puede repetir cuál es la diferencia en la pronunciación entre cuando va con la consonante y la vocal? Okay, yes. This is the marketing, the marketing, the information, the marketing, the information.
Okay. Voy de nuevo. I'm going to read the whole conversation one more time. Despacito, despacito. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ahora sí voy a ir con entonación, okay? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Ven, ahí pongo el sentimiento. No, yo no lo soy. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay? Incluso cuando yo lo digo, hasta hago caras, porque se expresa como que yo estuviera en la conversación, right? Tenemos que ser expresivos, no como, good morning, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary, nice to meet you too, I'm Mr. Romero, amén, ¿verdad? No, así no. We don't have to do it like that. Have to do it like with intonation. One more time. Incluso lo voy a mandar al grupo para que les quede ahí guardado. Uy, no. Ustedes son el grupo de 8 a 10. Aquí está. Ok. Good morning. I'm Miss Mary. I am. No es I'm. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yes? Ahí lo tienen entonces. Bien. Tomen una captura. Do the screenshot. And you have there the audio para que lo puedan escuchar. Si se fijan, okay, so if you pay attention, we have 1, 2, 3 participants in this conversation. Tenemos 3 participantes en esta conversación. One is Mary, one is Romeo, and one is Rodrigo. Okay? So take that into your practice, okay? Vamos a ir a practicar 3. Tomen turnos. Yo fui primero, ahora yo voy a ser tal persona, ahora yo voy a ser tal persona y ahora yo voy a ser tal persona, okay? Incluso pueden cambiar estos por sus nombres. We can change that. Y practicamos una vez. Okay, practiquemos de nuevo. Ah, mire, yo creo que dije mal esta palabra. Vamos a escuchar el audio. Ah, mire, se dice de esta manera. Para mí eso es practicar, no solo llegar a hello, vaya, ya terminamos, regresemos a la sala principal. Y si les digo que me digan la conversación aquí enfrente de todos, ¿me la van a decir bien? Esa es la idea. Ok. Entonces vamos a practicar cuántas veces podamos. Ya dije, yo tenía unos alumnos que incluso ponían una vez uno, una vez otro así, y luego una vez leía toda la conversación, otra vez leía toda la conversación, otra vez otro. Y así se iban saltando, escuchaban el audio nuevo para practicar. This is your time, my time. I can speak English. Tengo errores porque no es mi primer idioma.
I can speak English, but this is your time to speak English, okay? Not mine, yours. Así que tomen ventaja de ello. Take advantage of that. And let's see. Vamos en grupo de tres. Ojalá a todos les funcione bien el internet. Let's see. Hopefully. No me dejes una en la sala, en la envía, por favor. Ok. Estamos hablando de Gerardo. Vaya, Gerardo, lo voy a unir a la sala 2, pero esa no es su sala, así que no se vaya a unir ahí. Va a esperar a que le caiga la sala 1 y ahí sí se une. Ya le ayudo, Manuel. Lo voy a unir. Usted está en la sala 6. Gonna go to sala 6. Thank you. No sé qué hice, me salí del grupo. Si quiere apague la cámara porque a veces el internet como que nos falla. Entonces en lo que se une, apague la cámara para que lo deje unirse bien. No me dejó entrar. ¿Qué problema? Vamos a ver dónde lo puedo unir. Yulisa, ¿por qué se salió de la sala? Porque solo yo estaba y pensé que yo me había equivocado. Ay, y ahorita acaban de llegar los demás compañeros. My God. Ajá, entonces, a mí me tocó solita y pensé que yo me había equivocado. Vaya, déjeme moverla a la sala 5 y después la muevo a la 6. No se vaya a unir a la 5 porque esa no es su sala. Vamos, entonces. A la 6, sí. Y ahí está. Okay. Gerardo, ya voy a ver si lo puedo unir. Gerardo. Veamos ahí. Cecilia y Gabriela, necesito que se unan a las salas, please. No me cayó. ¿No le llegó? Qué raro. Veamos ahí. Tampoco, no me dejó entrar. Yo creo que ya está completa la sala. No, no es por eso. Yo creo que es el internet. Hagamos algo. Sálgase de la reunión por completo y vuelve a entrar. Ok, ahorita. Ok, Gerardo, apague la cámara para que no le dé ningún problema el internet. Y okay. Ojalá que sí. Ahí vamos, a las 5 lo mando. Muy bien.
Ojalá que ahora sí. Hopefully. Nada, teacher, nada. No lo dejo. Me sale cargando. No, solo me sale cargando y de ahí me saca, me dice que el, cómo programar o regresar a esta. Vaya, ya vamos a hacer algo. Ahorita los llamé a todos para volver. Ok. Ok. Porque varios les estaba dando problemas. Okay, let's see. ¿A quiénes les estaba dando problema para unirse a sala? Who were the ones with problems? I think it was Alejandra, and I think it was... A mí me costó un poquito, pero pude entrar. Manuel, ¿verdad? Sí le costó un poco, es cierto. Bien, voy a dejar un grupo acá en la sala principal entonces. No me dejó entrar, ¿no? Vamos a hacer así los grupos. O sea, los grupos un poquito más grandes. Ahí toman turnos participando. Y a los que no dejen entrar, los vamos a mover aquí. No, no me deja unirlos a la sala principal. Vaya, veamos si los deja unirse ahora. Si no los deja unirse, se van a quedar aquí algunos y aquí va a ser su sala. Démosle ahí. It's cool. Ok, Cecilia y Gerardo, ¿no los dejo unirse a la sala? Ok, Cecilia y Gerardo, ustedes dos van a practicar acá, ¿ok? Teacher, es que a mí me ha agregado a dos grupos. Ah, ¿en cuál más está? En la 3. ¿Y se ha unido usted con dos equipos? Sí, bueno, solo en la 3. En la compu ahorita me está fallando la conexión, entonces me conecté desde el celular. Usted está en la sala 3, me dice. Sí. Vaya, la mover a la sala principal. Sálgase de ahí de la que le mandé. Vale. Y se une a la principal. Vea, ustedes van a practicar aquí. Ustedes hacen su práctica aquí. Todos los que están aquí, Cecilia, Gerardo, Camilo y Gabriela, ustedes toman turnos y hacen su práctica principal acá en esta sala. Hagan cuenta y caso que no estoy yo aquí. Okay. Puede alguien compartir pantalla y empiezan ahí a practicar la conversación.
¿Alguien tiene la imagen? No tomaron captura de la conversación. Ahí está compartiéndole. Excelente. Ya, yeah, aquí está. No, I not. I am from the quality department. They mm-hmm. are marketing manager. Managers. Mm-hmm. Yes, we are from the same department. We are colleagues. Es, seguiría, ¿quién era Rodrigo? ¿Quién sí, lleva a Rodrigo? La última. Usted repite. Ah, va, pues vamos en el orden, soy yo. Yes, we are from the same department, but we are colleagues, no recuerdo cómo pronuncio esa, quiero ir. Colleagues. Colleagues. Okay, voy yo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent. Vamos, Christian. Good morning. My name is Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. I am the R. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department, the marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. ¿Cómo era ese? Collins. Collins. College. Collins. College. No. Colleagues. Thank you so much for the information. Colleagues. Colleagues. No, colleagues. Colleagues. Oh, yes. Colleagues. 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 Correct. Colleagues. Okay. Recording in progress, dijo. Vamos a regresar. Entonces volvemos a participar uno por uno. Yo soy Mari y a ver si lo pronunciamos bien. Voy a iniciar yo ahora para hacer lo que ustedes digan las otras estrofas, las de los caballeros también. Good morning. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. What? We are from the marketing department. No, I'm from the quality department. They are marketing. Yes, we are in from the same department, but. Colleges. Hay que escuchar el audio que mandó la teacher. Colleges. Sería Collins. Collins.
Lo volvemos a repetir nuevamente. Sí, sí, estaría bien. Si quieres, pienso yo, tú con Mari. Nos vamos a turnar otras palabras, otra conversación. Inicio yo, compañeros, si gustan. Sí, está bien, Camilo. Okay. Good morning. I am Miss Mari García. I'm GNF secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Sería nice to meet you. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department, TI marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Dale, seguimos con Sandra. Sí, si usan hoy empiezo yo. Okay. Good morning, I am Mrs. Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Okay, boy John. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lopez. And are Mr. Leo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from same department. Good morning. Thank you so much for the information. Okay. Ahora comienzo yo otra vez. Okay. Good morning. I am Mr. Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. And they are Ms. Mary García. Nice to meet you. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. For the information. Vaya, la parte donde dice colleagues, eso es colleague, colleges, no, colleagues, colegas, colleagues. Con G, colleagues. Colleagues. Yes. College. No, college no. Colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. Yeah, that's better. Colleagues. Okay. Colleagues. ¿Lo vemos a repetir? Sí. Good morning. I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Sigue, compañero. Sigue. Okay. Nice to meet you. Too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department.
No, I not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yeah, thank you. Thank you so much for the information. Voy a comenzar yo. Okay. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Sí, está bien, está bien. Las palabras más nos cuesta, ¿cuáles creen que serían? La de colleagues. Collins. Y está también la de... Si quiero ver... Es Sam o son en de la parte de Rodrigo. ¿Cuál? En la de Yes, we are from the son o the son. Yo creo que sería la de same. Ajá, same. Same. Same creo que sería. Ajá, the same. Same department. Department. Y el but que sería, creo que sería. But. ¿Cómo fue que dijo? But. Pero. But we are colleagues. Colleagues. Creo que una de las pronunciaciones, guys, que nos gustó más a todos fue esa, ¿verdad? La de colleagues. Okay. ¿Con qué letra termina, Tisha? Con S. S. Yeah. No, colleagues. 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 Dije, yo siento ya le voy a let me wait, ¿dónde lo tengo? ¿Y si nos escribe la pronunciación? No va a ser la pronunciación correcta. No va a ser la pronunciación correcta, pero se las voy a mostrar acá en la... No. Wait a second, ya se las muestro. Ahí está. Colleagues. No dice colleagues. Si se fijan, dice esa es una cosa fonética. No tomen en cuenta eso. Es la escritura, ¿verdad? No me van a decir colleagues. Ahí dice colleagues, teacher. No, escuchen lo que dice. Colleagues. Ok. Bien, vamos a ver. I'm going to have some students to do the conversation. Para ir notando qué problemas tenemos.
Pues esto es para ayudarles, right? This is to help you. Okay, we're gonna go with Fátima, Cristian, Serpas, and Yulisa. Okay. Fátima, you're gonna be Mary. Cristian, you're gonna be Romeo. And Yulisa, you're gonna be Rodrigo. Okay? Demos ahí. ¿Cuándo? ¿Quiere empezar, Fátima? Perdón, no había encendido el micrófono. Ah, okay. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Y they are Mr. Rodrigo Campos y Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. Pardon. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Thank you, you guys. Good job. Thank you very much. Muy bien. Now I'm going to help you here. Aquí el compañero escuché que me decía y. Y sí significa y, pero en español, ¿verdad? En inglés se dice en, ¿ok? And they are en. Now, this is not department, it's department. Department. Porque cuando me dicen department, yo no veo una acá, ¿verdad? Departament, no, department. Department. Lo mismo acá, department. Y aquí dice aren't, es la abreviación de are con not, aren't, and this is not but, this is but, okay, but we are colleagues. Vamos a tener otros participantes ahora. Let's see. One participant is gonna be Carla, then Germán Hidalgo. Germán Hidalgo, en Luis Enrique. Ok. Déjeme ver. Bien. Carla, you're gonna be Mary. Germán, okay. You're gonna be Romeo. En Luis Teacher, Luis Enrique, vi que pues estaba poniendo en el WhatsApp que lo habían sacado de Zoom. No sé si ya logró ingresar nuevamente. Sí, porque lo vi aquí. Aquí le estaba bajando en la cámara. Ajá. Ya me aparece a mí. Hola, ya regresé. Yes, ahí estamos, excelente. Oh, chica, he sufrido, pero no sé por qué me sacó. Bueno, estamos de regreso. Ok. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Pérez. Luis. Hola, yo llevo el diálogo de Rodrigo. Perdón. Yeah. Okay. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we aren't colleagues. Thank you so much for the information. Yeah, good job, you guys. Okay. Lo tenemos, solo quiero reforzar acá, quality, porque a veces la T en inglés se va a decir como una pequeña R. Quality, okay, quality. And acá creo que nos equivocamos solo porque puso el aren't acá. Yo creo que fue por error de vista, ¿verdad? We are, no we aren't. Y ahí estamos bien, ¿ok? Ok, we're gonna do, and I'm gonna explain you something, ¿ok? El cerebro, ya les había dicho que es una cosa bien potente, ¿right?
y nos engaña y nos hace creer cosas que no son. Por lo tanto, cuando usted quiere pronunciar, when you want to say something in English, a veces le va a querer que pronuncie como en español y va a tener esa pequeña falla que se llama fosilización. La fosilización es cuando decimos algo tantas veces de una manera que ya se nos hace normal. Por ejemplo, en segundo año de bachillerato, en segundo año de la universidad, segundo año de la universidad, imagínense ustedes están en primer mes de English classes. Yo decía I live in El Salvador. Segundo año de universidad. Los docentes siempre me corregían live. Y yo, ok, live. De nuevo, I live in El Salvador. Los docentes de nuevo, live. Yo, ah, ok, live. Otra vez me presentaba, I live in El Salvador. Miren, eso se llamó, hasta que no me dijeron que yo tenía fosilización, así me lo dijeron, tienes fosilización con la palabra live. Es live, no live. Porque también live se puede pronunciar live. Por ejemplo, live. Television, televisión en vivo, live television, ¿ok? Ahí sí, pero live es vivir, right? Live, I live. Entonces me costó mucho salir de esa pronunciación. Es lo mismo que pasa con ustedes que ya dijeron en la conversación tantas veces, no, es que usted se dice de esa forma. Yo les corrijo y ustedes, ah, ok, y lo dicen de la otra forma. Entonces hay que dejar un poquito las palabras esas de lado y aceptar un poquito el inglés, dejar la mente en blanco un ratito y aceptar que el inglés es diferente al español. It's different. Porque siempre me preguntan, ¿pero por qué en español? Porque es otro idioma. ¿Ok? ¿Pero es que en español? Porque es otro idioma. ¿No, verdad? No me van a decir, pero es que en español se dice otra forma, teacher. Correcto. But we're learning English. ¿Ok? Otra cosa que también les quería comentar, teacher es mi título. Yes, teacher es como mi título. Yo soy, como que dijeran, docente Diana. Cuando me dicen teacher Diana, es like docente Diana, right? Entonces, teacher es mi título. Miss es la forma correcta de llamarme, ¿ok? Sería como Miss y mi apellido, ¿ok? Miss Sayas, esa sería la forma correcta de llamarme. O me pueden decir Miss Diana, lo más correcto es decir el apellido. Hay diferentes formas de dirigirse a las personas, que es Mr., Miss, Mrs. Mr. es para un señor, ¿ok? Mr., como yo le puedo decir Mr. Romero, Mr. Cartagena, Mr. Guzmán, ¿ok? Miss es una señorita, ¿ok? Y se dice su apellido de soltera. Y Mrs. es una señora casada donde se dice su apellido de casada. ¿Ok? Porque Mrs. significa señora de. ¿Ok? En mi caso, yo soy una Mrs., pero no tengo apellido de casada. Entonces sigo siendo Miss en cuanto al término. Porque si usted, a ver, yo soy Mrs., aquí se ve. Yo soy Mrs., pero si usted me dice Mrs., como no tengo apellido de casada, y me dice Mrs. Sayas, es como que me dijera señora de Sayas, y yo no soy señora de Sayas, right? Mi apellido es Sayas, Rodríguez Sayas. Entonces solo me diría Miss Sayas. ¿Yes? ¿Se comprende ahí? Un poquito esas terminologías. Son un poco para que sepan, ¿verdad? Los títulos. Un poquito, ok. Para que sepa un poquito los títulos. Porque eso decir teacher es correcto. A ver, es correcto en cuanto a costumbre. Porque ya la gente dice tanto teacher. Que yo, ok, bueno, teacher, ¿verdad? Pero cuando dicen teacher Diana, es como que dijeran docente Diana. Docente Diana, mire tal cosa. Docente Diana, teacher. Esa es mi profesión, ¿ok? ¿Yes? Ok, bien, ahí estamos. We're going to continue now. Okay, let's complete these sentences and send them to the chat. You're going to complete these sentences with the correct form of the verb to be. Vamos a completar estas oraciones con la forma correcta del verb to be. Am, is, or are. And me van a enviar la oración completa al chat. Send me the whole sentence to the chat. One,
1, 2, 3, 4. You're going to send me 4 statements to the chat. Y me van a decir, teacher, pero solo le puedo mandar la respuesta, teacher. Ya, ven. Miss, I'm going to send you only the verb to be. No, porque yo quiero que practiquen. I want you to practice writing. Okay? So, send me this. Y recuerden, remember to send it only to inglés corporativo. Okay? Para que solo yo pueda ver sus respuestas. Deme un segundito, voy a tomar agua. I'm gonna drink water, por si me hablan y no estoy, ya saben. Thank you for waiting. Let me see. Excellent, Fatima. Claudia, just check the number 2. The same with Luis, check number 2. Es basado en la conversación, ok. Same Javier, number 3. It's number 2 or 3. Yeah, it's number 2, sorry, number 2. Basense en la conversación. Excellent, Carla. Good job, Herman. It's Herman or Herman? Herman. Okay, Herman. Good job, Herman.
Veo que se me están equivocando en el number two. You're making mistakes in the number two. Vean la vida. Pongamos atención a la number two, porque sigo viendo que no me están escribiendo la number two de manera correcta. Que es Romeo and Rodrigo from the same department. Si ya tenemos dos nombres de persona, no necesito agregar un sujeto, ¿ok? Porque si ya tengo Rodrigo en Luis, no voy a agregar they, ¿ok? Lo digo como comentario general. Rodrigo en Luis are, no they are, ¿right? Porque ya Rodrigo en Luis son el sujeto, no tengo que decir they. Porque si no, yo dijera Rodrigo en Luis, ellos son gerentes de marketing. Simplemente Rodrigo en Luis son gerentes de marketing. Vaya, resolvámoslas. Let's see. Let's go with the number one. Gerardo, can you tell me, ¿me va a decir la oración completa? Okay, miss. Sería Rodrigo and Luis is marketing manager. Is? Are you sure? Porque estamos hablando de dos personas. Entonces sería Rodrigo and Luis are marketing manager. Correct. Thank you very much. Okay. Okay. Germán, can you tell me number two? Yes. Number two. Romeo and Rodrigo are from the same department. Ahí está. Excellent. Good job. It's aren't. Recuerden que ellos mencionan que no son del mismo departamento. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Okay, can you tell me number three, Ricardo? Enciéndeme el micrófono. Respondí. We are say colleagues. Okay. Excellent. We are colleagues. José Osmar. ¿No está? Saraí Domínguez. Okay. Javier Antonio. They are in the same company. They are in the same company. Okay, excellent. Thank you very much. Now, repeat after me. Rodrigo and Luis are marketing managers. Rodrigo and Luis are marketing managers.
Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. We are colleagues. They are in the same company. Excellent. Good job, you guys. Excellent trabajo. Very good. Good job. Let's continue then. Vamos a continuar entonces. Bien. Aprendimos cómo hacer affirmative statements, negative statements, and now we're going to go with questions. Con el verb to be, ¿verdad? Ahorita estamos en verb to be. Nada más verb to be, and verb to be. Now, let's go here. Subject, verb be, and complement. This is what we need to make an affirmative statement. To make a negative statement, we need subject, then verb be, and then not, and then a complement. Oh my goodness, it's not six, it's one plus complement. And to make a question is different. I'm gonna ask with the verb to be first, go to be primero, then the subject, then the complement, and then a question mark, okay? Esas son las tres fórmulas para hablar en the simple present with the verb to be, okay? Ya veíamos ayer esto. Deme un sujeto, tell me a subject. Day. Day. What is the verb to be for day? Are. They are my students. Voy a ponerle el complemento. Esta oración en negativo, ¿cómo me quedaría? They are not my students. They are not my students. O puedo abreviar. Not on el verb to be. Yes, exactly. No, they aren't. They aren't my students. Okay. Se puede are not y se puede aren't, okay? Siguiente, para hacer la pregunta, como el verb to be is in the first place, ¿cómo quedaría mi pregunta? How is my question? Are they my students? My students. Students. ¿Pueden repetir? Sorry, ¿dónde me fui? Voy a repetir específicamente esta palabra, you guys. Students. Escucho unas buenas pronunciaciones por ahí. Students. Veo que sí algunos lo están pronunciando bien, pero algunos mucho. Esa es una también clave de pronunciation para las personas que hablamos Spanish as a first language. Cuando hay una S al inicio de la oración seguida por una consonante, nuestro cerebro no entiende por qué no va acompañada de una vocal. Entonces, añade una vocal en pronunciación. Entonces, en lugar de decir students, decimos students. Estoy agregando una E al inicio que no existe. Lo correcto sería decirlo solo con la pronunciación de la letra S. Students, ¿ok? Students. Eso es una clave de pronunciación. Students. For example, escuela. ¿Cómo se dice escuela en inglés? School. Okay. Si usted me dijo school, incorrect. If you say school. Solo el sonido de la S. School. Y ahí school. Ya me voy escuchando mejor school. Cuando hablo en English. When I speak in English. School. When school. I speak, you see, I speak, no, that is incorrect, I speak, ven, ahí les voy a decir, I speak, les voy a pronunciar cómo se pronunciaría mal la, yo hablo inglés en la clase, I speak English in the classroom, eso es incorrecto, okay, I speak English in the classroom, La R la estoy pronunciando muy fuerte. Y estoy diciendo speak. ¿Ok? Lo correcto sería I speak English
in the classroom. You see? Dos letritas hacen que mi pronunciación suene totalmente diferente. Intentemos que la pronunciación sea correcta, a menos que usted sea Sofía Vergara y le van a pagar un montón de dinero por hablar mal el inglés. ¿Okay? Entonces ahí háblelo como quiera, porque pues por la plata baila el mono, dicen, ¿verdad? ¿Okay? De lo contrario es I speak in the classroom. I speak English. No es English, no. English. In the classroom. Miren, hay dos cosas muy importantes que no tienen que confundirse. Acento y pronunciación. ¿Yes? El acento es algo que nosotros tenemos, aunque digamos que no, no hablamos un español neutro. No, tenemos acento. Entonces tenemos dos cosas, acento y pronunciación. El acento es parte de quienes somos. A donde vayamos, se nota nuestro acento. ¿Okay? A menos que usted trabaje con empresas así, que hacen caricaturas, y usted tiene un español neutro que dice emparedado en lugar de sándwich, ¿verdad? Sandwich, de paso, right? Pero el acento no se quita y es una identidad. Eso está correcto. Pero la pronunciación no se tiene que hacer mal. Quiero decir, es que el acento no va a chocar con la pronunciación. Sofía Vergara, ¿han escuchado de ella? Ella exagera el acento porque se lo han pedido. Tiene que. Ella exagera el acento, pero su pronunciación no es mala, you guys. Ella no tiene mala pronunciación. De hecho, muy buena pronunciación. Muchas palabras las pronuncia como deben ser, pero su acento lo exagera. Okay? Tengamos cuidado con esos dos términos. Okay, now we're going to practice. I'm going to send you. Les voy a mostrar otra cosa con la que vamos a estar trabajando. Give me a second. I just need to check something. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, miren. Primero, yo les voy a mandar este link para que puedan hacer el exercise. Vamos a identificar cuál sería el pronombre personal, personal pronoun, para estas personas, para estos sujetos. A dog es un pato. ¿Cuál sería el pronombre correcto para a dog? It. It, correct. Milk, leche, milk. It. It. Bob. He. Eso es lo que van a hacer acá. ¿Okay? Después vamos a hacer la segunda parte, que es identificar con las abbreviations he, she, it. Cow. Cow sería it y el apóstrofe para el verbo to be sería? It. It's. Correct. Mike. He. His. Apóstrofe. His. Ok. His. Y luego vamos a escribir el verbo to be que corresponde. Am, is, or are. Acá. Ok. Am, is, or are. For example, I, a girl. I. Am. Am a girl. Ok. Luego, cuando finalicen, le van a dar acá terminado. No le van a dar enviar mis respuestas, sino que comprobar mis respuestas. Y arriba les va a dar la nota que se han sacado. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad? You get the activity? Repeat me, please. ¿Cómo? Repeat me. Repeat. Repeat. Repeat me es repítame. Repeat, solamente repeat. ¿Ok? Vaya, van a completarlos. Aquí los pronombres. Acá los pronombres con la abreviación del verbo to be. Acá solo el verb to be. Luego, terminado. Comprobar mis respuestas. Clic ahí. Y les va a aparecer su nota. ¿Yes? Okay. Okay. Les voy a enviar el link. I'm going to send you the link.
Voy a hacer grupos para trabajar esto. Recuerden que trabajar en grupos es compartir conocimiento. ¿Por qué se escribe esto aquí? No, recuerden que ese es el verb to be para esto, ¿ok? We're going to share knowledge. And las personas que no se puedan unir a un grupo se van a quedar trabajando en la sala principal. Por eso no hay problema. There's no problem about it. Copien el link porque cuando nos salimos de la reunión principal, se elimina el link. ¿Ok? Ya no les sale allá. Copienlo para que lo lleven de una vez. O abran la página desde antes. Let me see. Ok, let's go. Me avisan quienes no les deje unirse. Trabajan acá. No me agregó a ninguna sala. No lo dejó unirse, que es diferente. Ajá, no me dejó unirse. Vaya, vamos a ver a quienes tampoco deja unir. Creo que a Gabriela le va a dar problema. Ya vamos a ver aquí. Ok. Para ver con quién trabaja. La Luis Enrique también le dio problema, creo. Ok. ¿Ah? No joda. Sea solución de Jaime. Tiene activo el micrófono, Gerardo. Okay, ¿a quiénes? Siento que aquí Gabriela. A mí sí no me han entrado. Y Luis Enrique, creo que serían las personas. ¿Gabriela está por aquí? Sí. Ok, vaya. Gabriela y Gerardo, ustedes van a trabajar acá. Si pueden, compartir alguien pantalla para que trabajen en el ejercicio, ¿ok? Ok. Okay. Gracias. Permítanme. También Luis, si se une, le dicen que acá está trabajando con ustedes, ¿ok? Ok. Ok, ¿estamos listos? Sí, compañera. Hola, hola. Dígame cómo les ayudo. Yo ya tengo el link, pero no sé cómo compartir la pantalla, así que puedan ver el link. Vale, ¿es en teléfono o computadora? En teléfono estoy. Le va a dar en el botón verde que dice compartir pantalla y ajá, luego le va a dar en la opción que dice grabar pantalla. Grabar pantalla. Creo que así dice. Me aparece uno donde solo dice pantalla. Dele clic ahí. Comenzar ahora. Sí. Ahora, me mandó para ingrese, ingrese, sí, vaya, salga e ingrese al link. Ahorita estamos viendo, no salirse de la pantalla, sino que salir de Zoom. Solo, pero a ver, vuelva, démosle otra vez. El mismo proceso que hizo.
¿Se ve? Sí. Vaya, ahí está. Tan... No le dé de tener transmisión, no le dé ahí. Ahí no le voy a dar en ningún momento. Entonces, no. Vaya. O sea, váyase donde esté el link sin salirse de Zoom. O sea, busque, por ejemplo, cuando uno puede pasar de ventana en ventana. Me voy a Zoom nuevamente. Ajá. No, ahí vaya, ahí váyase al buscador donde le aparece ya el link. No, ahí no se salga. Váyase a Safari, creo que Safari es el suyo. Oh. Ajá, ¿y dónde le aparece el link? No, se volvió a salir. Bueno, así como lo estaba haciendo iba bien. Solo tiene que ingresar donde abrió el link. Vale, pero el link lo abrí desde Zoom. Sí. Que era acá. Ajá, pero le aparece, ábralo mejor en su buscador. Copie el link, vaya. Lo pega en su buscador y después comparte pantalla y se va hacia abajo a su buscador. Porque ya nos aparecía su pantalla, solo tenía que entrar al buscador. Ahorita no se ve el, porque no. Estoy dentro de él. No se ve. ¿Alguien más no puede compartir pantalla? Y ahí les pongo el link. Exacto. Entren al link. Denle ahí en el link. Ahí estamos. ¿Ok? Ahí. Excelente. Ahí está compartiendo ya José Osmar. ¿Ok? Y ahí van contestando. Da clic en las partes ahí y ya le va a dar dejar. Dele clic ahí en el espacio a la parte Talk. Ponga su dedo ahí donde dice Talk, a la par, en el cuadrito. Dele clic. De un segundito, porque aparece ahí abajo que le está cargando, mire. Pero en el cuadrito, literalmente, déjenme marcarle ahí, tal vez puedo. Quiero ver si puedo anotar. No sé cómo explicarle. Ahí donde, ahora sí, donde dice Doc, a la par, ponga su dedo clic, como que va a escribir un mensaje ahí a la par. Solo clic, ahí a la par de Doc. Doc. Solo ponga su dedo, ahí. Y ahí como que va a escribir. Ajá, así como iba haciéndolo. No. Sin darle fuerte el clic, solo clic, como que va a escribir un mensaje rápidamente. Bien. Voy a ver si los mando a otras salas para que participen en otras salas. A ver, ¿en qué sala estoy? En la cuarta. Porque no es complicado, pero tendríamos que... No sé. No lo deja darle clic a la parte donde dice, baje abajo, entonces no, deje, ahí donde dice cow. Abajo de donde dice he's a boy. No, pero arribita. Ay, quisiera poder tener el mando. Le decía el mando lado, tener conversación participante, organización de Zoom. No lo deja. Ajá, así como le dio clic ahí, le tendría que dar clic a nosotros para que lo deje escribir. A la parte de Doc en ese cuadrito tendría que ser, pero bueno. Ah, les voy a mandar otras salas para que puedan practicar.
You are. You are. Veamos cuántos puntos tenemos. Dog is brown. Bueno, la única que nos queda sería brother, sería hermano. Uh-huh. Hermano. He, she, it, they. Lo dejamos siempre con it. Estamos.
cuatro. Somos good job, bien, buen trabajo, good job, you got a 10. Thank you. Now, les mando otra práctica. Esta es la última práctica que vamos a hacer esta noche. This is the last practice, ¿ok? Ahí les mandé el link. ¿Pueden verlo? Sí. Ok. Sí. Same, la misma fórmula. Vamos con el verb to be. Solo vamos a escribir el verb to be que corresponda, ¿ok? Ok. Sí, más o menos. A ver su nota. I'm gonna see the grade. Good job. Solo equivocamos en una o dos, ¿verdad? Una. Ok, get it. Good job. Alien. Es un alien. Un alien no es a human, right? So it will be it. It. Incluso la película It, nunca la han visto. E.T. E.T. Yeah, también viene. Es it, something like alien. Ok, but tiene una nueva, un nuevo ejercicio. Los traigo para acá. Este es el último ejercicio que vamos a trabajar esta noche. Solo van a poner el verb to be que corresponda. Ahí les dejo el link para que puedan abrir de nuevo en pantalla. Ok. A ver su nota. I want to see your grade. Y miren, dejo a Carla y a José juntos. Qué coincidencias. Mire, me les pasó lo mismo que el otro grupo. Un alien no es un he. Un alien es. Ajá, exactly. Exactly. Yeah, I know. Pero es it. Porque es una. Y no la es... pronunciación de es alien o alien. 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 Yeah. Miren, ahí les mando el nuevo ejercicio que vamos a trabajar. Ese es el último ejercicio de esta noche. Así que you can see the link y volver a compartirlo, ¿ok? There we go. Excellent. Siete. Veamos la nota. Wanna see the grade? I wanna see the grade. Veamos la nota. Claudia. 10. Acá está. Acá está. 10 de 10. No me aparece. Claudia, súbelo, por favor. No se alcanza a ver. No, tienes no que estoy subirlo. Compartiendo. Sí está compartiendo, pero aparece la última parte. Déjenme ver qué pasó. Déjenme un segundito. Ah, yo creí que había movido la página, pero no. Ahí está, excelente. Excelente, good job. Ahora les voy a mandar el último link. Este es el último ejercicio que vamos a hacer esta noche. Les llego ahí, lo abren y lo trabajan. Solo van a poner el verb to be que corresponda. You're gonna write the verb to be that is necessary, okay? According to the pronoun. Hey, teacher. Okay. Sí. Me avisan si les aparece. ¿Sí les estoy compartiendo? Ah, sí, me está cargando. Está cargando.
Feeling, feeling. Bueno, la nota, excellent, good job. ¿Tienen alguna pregunta de pronunciation? Sí, yes. Muchas, pero justamente igual. En eso estamos. La 10. Number 10. I am not feeling well. Feeling well. I am not feeling well. Yeah. Okay. ¿Y la 9? Watching. He is watching TV. Okay. Y esa la 17. Thirsty. Una consulta. En la 20 estábamos un poco dudoso porque pues, si le poníamos Chris is 20 today. O sea, nos aparece una como una frase, digamos así. Pero si le poníamos Chris are, nos aparece ya otra. O sea, era muy algo diferente, pero no igual. ¿Si lo ponían dónde? Por ejemplo, la terminología entre is y are en esa frase. O sea, al final como que 20 today, o sea, 20 ¿qué? Años. La edad es algo que somos, no tenemos. Ok. Ahí dice, Chris tiene 20 hoy. O sea, cumple 20 hoy. Y digamos, en esa oración no se le coloca lo que es la palabra año, entonces. Sure. No, no, es correcto decir no es años. No, no es necesario. Ah, porque ayer que estábamos viendo el otro diálogo, como que decía years old. Correcto, porque lo correcto es decirlo years old, pero si yo digo I'm 28, es correcto también decirlo solo 28, porque si me estoy presentando y estoy diciendo la edad, es correct. Por ejemplo, okay. I am 29 tomorrow. O I will be 29 tomorrow. Yo estaré 29 mañana. Y se comprende que estoy hablando de los años. Ok. Ya, pues ya está finalizado. Excelente. Aquí tengo como 20 se escribe, ¿verdad? Pero normalmente ella dijo, creo que ayer... Twenty. Thirsty. Ya vamos a pasar lista. Sí. Sorry, es que me estaban haciendo un montón de preguntas. La misma estaba presente, la vamos a armar. Sí, ya pasé lista y no estaban, solo tres había. Híjole. Qué mal. Se quedaron sin lista los otros. Ni modo, bueno, los demás se quedaron sin lista, ya pasaron lista aquí, dicen los que estaban en la sala. No, mentira, no se puede preocupar. Welcome again. Es que me estaba preguntando mucho es la pronunciación de thirsty. Thirsty, sediento. Thirsty. Muchas veces para hacer esa pronunciación del TH, vamos a hacer como que la pronunciación empezara nuestros dientes, la lengua en medio de nuestros dientes, así como, y luego para atrás. Thirsty. 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 Y ahí está la pronunciación correcta. Bien, y lo otro que me preguntaban era por qué decíamos que Chris is 20 today.
Entonces, ahí dice, Chris tiene 20 ahora, 20 años. Recuerden que la edad es algo que somos, no tenemos. Y también no es necesario decir years old porque se sobreentiende que estamos hablando de la edad, ¿ok? Yes. Bien. Vamos a pasar entonces de attendance porque ya la habían pasado los compañeros aquí y ustedes no estaban. Okay. Camilo Ernesto, bueno, solo voy a confirmar quienes no vinieron para que no quitarles mucho tiempo. No sé si está José Osmar. Yes, he's here, right? Yes. Le iba a hacer consulta esa de 30, me cuesta porque a veces es como el 30, lo que decía usted que siempre tiene en la mente una palabra. 30. Ajá, ajá. 30. Es la misma pronunciación. Es la lengua en medio de los dientes y luego un pequeño, sale un poquito de aire y la lengua va para atrás. 30. Thirsty. Si lo hacen así, le va a salir un poco mejor la pronunciación. Germán Denis se conectó, ¿verdad? Yes, Denis Hidalgo Villatoro. ¿Sí se conectó? Ya, ahí estamos. Ok, excelente. So, we're going to finish the class here and I will see you guys tomorrow. Ok, see you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye. Good evening. Good night. Good night. Have a good night.